Esas son tradiciones ya viejas de partidos que vienen hacia atrás ya. Eso está bien. ¿Por qué? Porque ahora mismo la gente le están dando la cuestión de quédate en casa, para ti, ese tipo de cosas. Entonces con eso ellos se mantienen ahora mismo. Y hay que esperar que el gobierno ahora se estabilice mejor. ¿No está mal? No debiera ser. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que siempre esperan en diciembre esa canastita familiar para alivianar algunas cositas. Eso está mal, porque que todo el mundo quiere esperar. Espera. Entonces, que no tiene para ese día. Ahí está la solución. Abinader encontró el país totalmente destruido. Entonces, yo creo que es una buena decisión de él. Está muy mal hecho. ¿Por qué? Por un lado está malo, porque la gente de lo que está, la que no tiene nada, estaría bien fracasado para enero. Está mal. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Bueno, porque eso se necesita para uno vivir, comer también de ellos. Es bueno que la tenga, que la den. Está mal porque que eso ya es una ayuda para la masa pobre, la familia. Siempre se necesita esa ayudita, no se puede quitar. Él no puede por lo menos prohibir eso, porque eso siempre se da. Eso es siempre, todos los años, es una tradición que hace el Estado Dominicano. Está mal porque es una costumbre ya, es una tradición. Ya todo el mundo espera su canastica, su cajita, ¿entiendes? Y mal infeliz. Y los empleados públicos o privados, sean quien sea, hay que darle su regalito en Navidad, sí, su canastica, su cajita. Eso está mal y no puede hacer eso. ¿Por qué? Ay, porque ese es el único año que uno espera para uno conseguir una caja, una canasta. Y si es así, entonces ¿cómo uno va? Entonces de ahí no puede hacer eso. Eso está muy mal.